Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Al Señor, al gran Rey, venid, adorémosle. Al Señor. Tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Pueblos te alaben. Al Señor, al gran Rey, venid, adorémosle. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud, y gobierna las naciones de la tierra. Al Señor, al Rey, venid, adorémosle. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Al Señor. Señor nuestro Dios, que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Al Señor, al gran Rey, venid, adorémosle. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al Señor, al gran Rey, venid, adorémosle. Gracias, Señor, buen día. Mensaje de amor que nos das en cada flor, por esta luz de alegría, te doy las gracias, Señor. Gracias, Señor, por la espina que encontraré en el sendero, donde marcho pregonero de tu esperanza divina. Gracias por ser compañero. Gracias, Señor, porque dejarás que abrace tu amor mi ser, porque haces aparecer tus flores a mis abejas, tan sedientas de beber. Gracias por este camino, donde caigo y me levanto, donde te entrego mi canto, mientras marcho peregrino, Señor, a tu monte santo. Gracias, Señor, por la luz que ilumina mi existir, por este dulce dormir que me devuelve a tu luz. Gracias, Señor, por vivir. Amén. Señor, has sido bueno con tu tierra.
has perdonado la culpa de tu pueblo. Mi alma te ansía de noche, Señor, mi espíritu madruga por ti. Cantamos el Salmo 94.
Ilumina, Señor, tu rostro sobre nosotros. Venid, adoremos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor. Nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo. Dios mío, mi alcázar, mi libertador, en que me amparo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo. Nos ha suscitado el Señor una fuerza de salvación, según lo había predicho por boca de sus santos profetas. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscitándonos una fuerza en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo de sus santos profetas. Es la
Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Rey y Redentor nuestro, escucha la alabanza que te dirige tu iglesia en el comienzo de este día y haz que no deje nunca de glorificarte. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Que nunca, Señor, quedemos confundidos los que en ti ponemos nuestra fe y nuestra esperanza. Mira compasivo nuestra debilidad y ven en ayuda nuestra, ya que sin ti nada podemos hacer. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Acuérdate de los pobres y desvalidos, que este día que comienzo les traiga solaz y alegría. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Ya que deseamos que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres, pidamos al Padre que a todos llegue el reino de su Hijo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso, de quien dimana la bondad y hermosura de todo lo creado, haz que comencemos este día con ánimo alegre y que realicemos nuestras obras movidos por el amor a ti y a los hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu.
la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. Amén. No he hecho cosa igual con las demás naciones, ni les ha manifestado sus designios. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, hermanas, sean todos bienvenidos. Una vez más, reconocemos y aprovechamos que en la Eucaristía la Iglesia se construye, se alimenta, se fortalece para llevar a cabo la misión que se nos encomendó, de distinta manera, laicos, consagrados y pastores. Pero todos participamos de la misma visión, que el Evangelio se vuelva mensaje de esperanza, de alegría y salvación, que se traduzca en una nueva cultura, porque eso es lo que a diario podemos vivir y así humanizarnos más. Sean pues todos bienvenidos, con María Santísima de Guadalupe, una buena y permanente evangelizadora, puesto que nos trae el Evangelio vivo, que es Jesucristo nuestro Salvador. Pidamos perdón por cuantas veces desconectamos la fe, quienes seamos esos, desconectamos la fe de la vida. No la traemos aquí al altar para que se purifique y se transparente, y no devolvemos la fe para iluminar esta vida dolorosa y esperanzada al mismo tiempo. Pidamos perdón cuando no hemos sido congruentes con esa fe o ministerios recibidos. Tú que eres el camino que conduce al Padre. La verdad que ilumina a los pueblos. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo. Misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Atiende, complacido Señor, las plegarias de tu pueblo y concede que los corazones de los fieles se unan en tu alabanza y en común arrepentimiento, hasta que, superada toda división entre los cristianos, en perfecta comunión con la Iglesia, avancemos gozosos hacia tu reino eterno. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a tomar asiento. La lección de hoy a través de la palabra, especialmente el Evangelio, es crucial. No deja de ser sorprendente en la boca de Jesús, pero Jesús va más allá de lo que pudiera escandalizarnos. Nos lleva a una nueva forma de ser familia. Del segundo libro de Samuel. En aquellos días, David fue a casa de Obededón, donde estaba el arca de la alianza, y la transportó con gran alboroto a la ciudad de David. Apenas habían dado 6 pasos los que llevaban el arca,
cuando él sacrificó un toro y un becerro gordo. David danzaba con todas sus fuerzas ante el Señor, ceñido con una especie de mandil de lino que usaban los sacerdotes. David y toda la casa de Israel conducían el arca del Señor con aclamaciones de júbilo al son de las trompetas. Llevaron el arca del Señor y la colocaron en su sitio, en medio de la tienda que David había mandado levantar. Luego David ofreció al Señor holocaustos y sacrificios de acción de gracias. Cuando terminó, David bendijo al pueblo en nombre del Señor de los ejércitos y repartió a todo el pueblo, a cada hombre y a cada mujer de Israel, un pan, un trozo de carne asada y un pastel de pasas. Después se fueron todos, cada uno a su casa. Palabra de Dios. El Señor es el Rey de la Gloria. Agrándense portones eternos, porque va a entrar el Rey de la Gloria. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, llegaron a donde estaba Jesús, su madre y sus parientes. Se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud. Cuando le dijeron, «Ahí afuera está tu madre y tus hermanos que te buscan». Él les respondió, «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo, «Estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Palabra de Dios. Tomen asiento, por favor. Como les decía al inicio, este es uno de los textos más sorprendentes y cuando se lee así por encimita, sin un poco más de información histórica, bíblica, es posible que más de alguno se sorprenda o francamente se escandalice por la respuesta de Jesús, y se podría interpretar que es un maleducado mínimo, si no es que un despreciador de su familia, y no va por ahí el asunto. Los especialistas cada vez se ponen más de acuerdo, y sí, en este texto tan cortito hay dos cosas, dos realidades que se mezclan fuertemente. La primera es el hecho real que Jesús no fue profeta en su tierra. A veces tenemos idea, imaginaciones de que Jesús era hombre de las multitudes, así, pero literalmente multitudes. Para empezar, los pueblos de aquel entonces en provincia y más donde él empezó, al norte de Israel, eran aldeas, alguna que otra ciudad más o menos poblada, y quizás las que estaban mejor dotadas de población, servicios, eran las que tenían pues mayor cultura de orden grecorromana. Pero los pueblos propiamente galileos siempre fueron un poco alejados del centro, Judá, poco atendidos, como pasa en nuestra provincia mexicana y en muchos países de América. Entonces, Jesús propiamente se presenta y actúa como un gran profeta y maestro, aunque no siempre lo dice de sí mismo, pero así aparece diciendo y actuando de una manera itinerante. Sale de un pueblo donde estuvo largo tiempo con su familia, trabajando, probablemente del servicio de la construcción, donde no se confundían, sino tenía que ver con muebles, pero también con la construcción, levantamiento de pequeños edificios, casas. Era un artesano propiamente, pero de ese tipo. Y es lógico que mucha gente se resistió a su mensaje porque contrastaba con una inercia de siglos de costumbres,
de conceptos, de práctica cultural, de visión y poder sacerdotal, de las visiones y prácticas de los poderosos, aunque fuera en el ranchito, pero también siempre hay uno que se siente el mero mero de todo el resto de la ranchería. Y bueno, contrasta, si no es que interpela. Desde el principio fue así. Y no es de escandalizarse que seguramente hubo parientes de Jesús, amigos y vecinos y paisanos de Jesús, que no lo aceptaron. Se enojaron con él porque dejaba la sacrosanta tradición de la familia, de la tradición religiosa, cultural, de la formación de los escribas, de los fariseos, etcétera, etcétera. Pero él no se detiene con esas cosas. Él sigue adelante, a pesar de los chismes, difamaciones, iniciales persecuciones. Y lo tacharon, pues, de borracho, de loco, de hereje, de inquietar a la gente a nivel social. Bueno, de lo que ustedes imaginen, como hoy también cuando alguien es lúcido, honesto, y dice algo, a pesar de que la mayoría canta por otra parte, este parece un loco, un desafiante al poder establecido y a la inercia de las buenas costumbres o buenas conciencias que siempre hay. Y es muy posible que esto le llegó a la misma María. Sí, señores, no se escandalicen, no nos escandalicemos. La que le dijo sí al buen Dios, no tenía todas las cosas claras aquí. Por favor, esto ya está más que dicho, oficial y estudios y en la pastoral de la iglesia. María cree totalmente en Dios, se dispone totalmente a Dios, pero va aprendiendo. Por eso la frase clave, todo lo guardaba, o sea, lo reflexionaba a la luz de Dios. Conforme se iban dando, y más estos pasos tan difíciles, tan contrastantes, tan riesgosos que iba haciendo su hijo, aunque confiaba en él, porque ya era más que adulto, treintañero el hombre, ¿no? Y como una mujer de fe, confía en su hijo, que su hijo es hombre de la palabra. De la palabra, no de solamente de palabra, de la palabra. Hombre formado bien en la gran tradición de Israel, confía en el Hijo, pero llega tanto el agua al cántaro que se rompe. Y María no rechazó a su Hijo, pero sí se inquietó por su Hijo. Y por segunda vez en un corto texto, ella va a donde se encuentra, que es en otra casa, con otras personas, haciendo amistad y familia, ¿sí?, de otra manera a lo tradicional, y le dicen, ahí está tu madre y tus hermanos. La primera fue, ahí vienen los parientes de Jesús a capturarlo porque creen que está loco. O sea, volverlo a la cordura de la tradición familiar, de lo ya entendido y hecho hasta el cansancio. Pero no, parece que no pasa nada. Y luego viene un texto donde lo acusan de que lo que él hace es en nombre de los malos espíritus, de Satán. Y ahí hay una polémica muy fuerte. Y luego se repite otra vez la problemática. Pero ahora dice, tus parientes, María, la madre, y sus hermanos, sus parientes, buscan a Jesús porque dicen tantas cosas de él. Ese es el hecho histórico de tipo familiar. Y él aprovecha, como siempre, si ustedes agarran los evangelios con más cercanía, con devoción, pero también con inteligencia, van a ver que Jesús, por pequeñito que sea el detalle que vea o le digan, él va más allá, va mucho más allá. Y entonces, a propósito, y aquí es donde se entrevera lo otro que les quiero decir, se mezcla. Él dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Todo un desafío a los conceptos y buenas costumbres de la época. Ya no basta, ya no es necesario lazos de sangre, lazos de pureza ritual sacerdotal o de doctrina farisaica
con no sé cuántas imposiciones encima, que ni con el dedo lo quieren mover los que lo imponen, decía Jesús. Entonces dice, estos son mis hermanos, mis hermanas, mis madres, estos, los que escuchan y ponen en práctica la palabra de Dios. Esto es desafiante, no es cualquier cosa, mis señores. Pero, ¿cuál es la otra cosa histórica? Cuando se pone por escrito esto que acabamos de escuchar con tal devoción y que la Iglesia reconoce inspiradas y oficialmente se propone como un vertedero, una fuente permanente de sabiduría evangélica y evangelizadora, pues ya han corrido algunos años haciendo memoria de lo que transmitió la pequeña comunidad apostólica, pues van surgiendo primero oral, de boca en boca, y luego algo por escrito. Los documentos que nosotros tenemos como oficiales canónicos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, para no bajar a tanto detalle que es más complejo y no es el lugar, del año 50, hoy por hoy así se dice, del año 50 al año 100 se fueron redactando, distribuyendo, recopiando, etcétera, todos los documentos del Nuevo Testamento. Del año 50 al 100 del primer siglo, fíjense. O sea, que del año 30 o 33, según las cuentas, al año 50, hay un mundo de querigma, de noticia, pues, un mundo de anuncio de la Pascua, un mundo de aterrizar la doctrina de Cristo, los hechos, los dichos, en la formación de las comunidades, en la caridad, en la oración y en la celebración de la Eucaristía, que fue de lo más temprano que recordaron e hicieron, y es el signo del encuentro con su Salvador. Para entonces, ojo por favor, ya habían tensiones, que siempre la han habido. Entre los doce hubieron problemas. Acuérdense cuando dice, dejen, ¿de qué están peleando? Dejen de estar buscando los puestos. Los puestos, si han de acceder a ellos, será con este espíritu. Y el ejemplo es el buen pastor. Hay que leer, pues, en particular y en conjunto los evangelios. Entonces, sí había problemas aún entre los doce, pues esta tendencia de querer mandar, de querer tener poder, de ser el sabelotodo, el que, el santurrón o lo que quieran. Eso se dio en vida de Jesús. Y los tuvo que poner estate quietos y darles el espíritu de sus pretensiones, si es que llegaban a ese poder. Poder para servir, no poder para enriquecerse. Pues bien, había forcejeo entre un pariente de Jesús, llamado así el hermano de Jesús, o sea, un pariente de Jesús, Santiago, Jacob, en Jerusalén. Hubieron forcejeos en los que querían seguir perteneciendo al mundo judío, aunque abiertos a Jesús. Y otros, definitivamente, poco a poco, por muchas razones que no vienen al caso ahorita a explicar, pues se decidieron por Jesús, y especialmente con Pablo de Tarso se difunde en todo el Mediterráneo, a tal grado que Pablo de Tarso en una ocasión va a Jerusalén a discutir el tema de la circuncisión. Eso no es necesario para los seguidores de Cristo. Los que eran judaizantes decían, sí, es importante, aunque sean del extranjero, de otras culturas, se tienen que circuncidar. Bueno, yo no quiero saber, pero me imagino que por las cosas que hoy tenemos, a mí semejante entonces, un jaleo de palabras y quizás de actitudes y hasta conductas, hasta que llegaron a un acuerdo, pues yo supongo, lo creo así, lo espero así, en recuerdo al Señor Jesús y su Santo Espíritu que inspira, llegaron a un acuerdo, con que crean en Jesucristo y dejen de cosas que puedan malinterpretarse como comer carne de lo sacrificado. No es necesario para los nuevos cristianos, o sea, nuevos discípulos más bien de Jesús, el que se circunciden. Pero hubo jaleos. Por eso, cuando leemos este texto, se entrevea
el conflicto que tuvo Jesús con la familia, que no todos lo aceptaron y estuvieron de acuerdo, y se hicieron eco de la supuesta locura y herejía de él, incluso la angustia de la madre ante Jesús, y los jaleos de los primeros apóstoles, querer mandar si desde Jerusalén o desde otros puntos donde se iba extendiendo el mensaje y la iglesia de Cristo Jesús. Ojo, esto no es una clase de exégesis ni de historia, pero a veces es necesario cuando es complicado el asunto. Nadie puede exclusivizar la palabra de Dios. No se puede apresar y paralizar a Dios como pretendían los escribas y los señores del templo, o pretendían incluso las luchas internas de los apóstoles. Nosotros, la iglesia, el mensaje que Jesús hizo y la misión y la iglesia como conjunto le pertenece a Cristo. No es Cristo invento nuestro, no es de nuestra propiedad que podamos hacer y decir, interpretar, neutralizarlo, dejarlo en un nicho, pero que no intervenga en nuestras decisiones posteriores de la iglesia. No, Señor, porque siempre ha habido estas tendencias. Algún grupo se cree el único sabedor de toda la verdad, se siente el dueño de la puerta de la entrada, por eso el Papa decía en otras cosas, pero al fin y al cabo tiene que ver con la evangelización y la fe. No es, la iglesia no es aduana. La iglesia tiene que estar abierta, es casa para todos y en camino. No podemos encerrar a Dios y a su enviado Jesucristo. No podemos exclusivizar esto como propio, sino somos de Él y sabremos que somos de Él y los demás también, si somos, a pesar de nuestros pecados y fragilidades, más identificados con Jesucristo, más en su espíritu, más en sus actitudes y comportamientos. Y esto es permanente para que en los avatares internos de la iglesia y de cara a las realidades que le toca vivir en cada época, sea fiel a Jesucristo, fiel a la misión evangelizadora y diga una palabra con sentido creíble y que aliente y proponga la salvación de Cristo a cada comunidad humana, a cada cultura. Esto es muy peliagudo, pero tampoco le creamos de que es demasiado complejo para no comprenderlo. Hermanos, hermanas, termino con lo siguiente. La nueva familia de Cristo, aunque nos choque y tendríamos que revisar la pertenencia, su naturaleza y misión de la familia biológica y otro tipo de grupos, familias a los que vamos perteneciendo en nuestra vida, la definitiva y nueva forma de tener casa, familia y misión en el mundo de la iglesia es según la que fundó y quiso Cristo. Sin despreciar la familia biológica ni los otros grupos importantes a los que pertenecemos, en definitiva, valoremos esto: somos familia de Cristo. La iglesia es sacramento de Cristo. Es su cuerpo donde la cabeza sigue siendo Él, y donde hay distintos miembros y tareas para bien del cuerpo y de la tarea que se le encomendó. Ya es tiempo de que nos entendamos cuerpo de Cristo, familia de Cristo, sin despreciar la biológica. Pero ya es tiempo que apostemos por esta iglesia, con toda su complejidad y dificultades históricas. Ya es tiempo. No es una mera institución, mucho menos una transnacional, ni un lugar para escapar y esconderse con falsas ilusiones. Es una comunidad creyente, discípula de Jesús, que celebra la Eucaristía, hace suyo el Evangelio y camina en cada época para anunciar el mismo mensaje. Y esto es lo que vino a refrendar María de Guadalupe. Sí, para escuchar, sí, para consolar, sí, para interceder, pero ante todo a darnos a Cristo. Él es el único que salva. Nosotros, su sacramento, ojalá sus fieles servidores. Que Dios les ilumine a cada uno, a mí y a todos,
lo que significa esta novedad y esta propuesta de Cristo Jesús. Y no nos escandalicemos, sino aprendamos a caminar hacia adelante. De pie, por favor. Por eso, Señor, te rogamos por toda tu iglesia, para que unidos al espíritu de los apóstoles, unidos especialmente a Pedro, que ahora es Francisco, seamos una iglesia evangelizadora hacia adentro y hacia afuera, ofreciendo una nueva cultura de humanización, civilización y salvación. Te rogamos, Señor. Por el Papa Francisco y sus hermanos, los obispos de todo el mundo, los presbíteros y los diáconos de la Iglesia Católica, para que vivan siempre en comunión de amor con los cristianos separados. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los obispos, por todos los presbíteros y diáconos de la Iglesia de Oriente, por los pastores de las comuniones protestantes, para que guíen también ella su rebaño con desinterés y firmeza hacia la unidad en la verdad. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los responsables de la justicia social, de la unión de las naciones en la paz, para que con la ayuda de Dios puedan establecer entre los pueblos relaciones de amor, de concordia y de paz. Oremos. Te rogamos, Señor. Por todos los que en sus penas y aflicciones se creen abandonados, para que encuentren en sus hermanos signos de amistad y de comprensión que los consuelen. Oremos. Te rogamos, Señor. Por nosotros y por los miembros de nuestra comunidad, para que nuestra fidelidad al Evangelio nos purifique de todo sectarismo y nos disponga a acoger siempre con comprensión a todos los que no piensan como nosotros. Oremos. Te rogamos, Señor. Señor, mira lo que le hace falta a tu iglesia en estos tiempos y dale toda la fuerza de tu espíritu de Evangelio y Eucaristía para que pueda cumplir la tarea de evangelizar al mundo. Te lo pedimos por María, lo esperamos por Jesucristo. Amén. Tomen asiento, por favor. Thank you.
Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, al celebrar el memorial de nuestra salvación, imploramos humildemente tu clemencia a fin de que este sacramento de amor sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él nos has conducido al conocimiento de tu verdad, para que fuéramos hechos miembros de su cuerpo, mediante el vínculo de una misma fe y un mismo bautismo. Por Él has enviado sobre todos los pueblos a tu Espíritu Santo, quien en la diversidad de sus dones es admirable constructor de la Iglesia y autor de la unidad, habita en tus hijos de adopción y colma y gobierna a toda la Iglesia. Por eso, unidos al coro de tus ángeles y santos, a ti te alabamos, Señor, cantando. En verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanas, hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación.
y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro administrador apostólico Norberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles y mártires, San Juan Diego Cuauhtémoc, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Vamos pues, siendo tan diversos en esta hermosa y gran familia de Cristo que es la Iglesia, pero unidos en Él, digamos como nos enseñó Él mismo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos tu paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a sus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús Eucaristía sea siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Hermanos, este es Jesucristo, pan de vida eterna. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a recibirlo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén.
Oremos. Infúndenos, Señor, tu espíritu de caridad, para que por la eficacia de este sacrificio hagas que cuantos creen en ti vivan concordes en un mismo amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.